digo en serio, lo vi con mis propios ojos. Ah, te creo, amigo, te creo. Solo que cuéntanos los detalles. Vale, fue el viernes por la noche. Salí del bar hacia mi casa y me encontré con una mujer. Caminaba dando tumbos, pensé que iba borracha. Te imagino. Vale, sinceramente, ¿cuántas copas llevabas tú? No, hombre, yo solo el puntillo. Ah, venga. No, escúchame, ¿vale? Se acercó, la pude ver bien. Tenías que haber visto sus ojos, su nariz, toda su cara. Estaba podrida. Parecía un muerto viviente, tío. Es igual que mi mujer. Nunca había visto nada igual, no duermo desde entonces. Vale, calma, tío, calma, tú. Hey, tienes que ser fuerte, ¿vale? No dejarte llevar por el miedo. Tienes mucha razón. Si te quedas quieto cerca de esas cosas, te hincan el diente. Ah, venga. Estaba interesante. Tengo que dormir. ¡Oh, joder! Vale, te dejo. Todos creen que voy a tener problemas. ¿Qué? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Hola? ¿Estás bien? Espera, voy a ver. ¿Qué demonios? ¡He dicho quieto! Perdone, ¿ocurre algo? Atrás, señorita, yo me ocupo. ¡Suéltale! ¡He dicho que lo sueltes! ¡No des un paso más!
pasar. No puede estar vivo. Hay que salir de aquí. ¿Estás bien? Sí, eso creo. Gracias. Ya me las darás, si vivimos. Mierda. ¡Vamos! ¡Entra! Agárrate. No lo sé. Espero que nos lo expliquen en la comisaría. ¿Eres policía? Sí, Leon Kennedy. ¿Y tú? Claire Redfield. ¿Vives aquí? No. Busco a mi hermano. También es poli. Bueno, me alegro de encontrarte. No sé qué pensar de todo esto. Atención a todos los ciudadanos. Debido a la extensión de la epidemia, les aconsejamos que vayan a buscar refugio en la comisaría de Raccoon City. Se les facilitará comida y medicinas a todo el que las necesite. Dios mío, qué desastre. La comisaría no está lejos. Sabrán qué pasa. Sí, pero... ¿y si estamos solos y no hay supervivientes? No, hay supervivientes. Esto es grande. Tiene que haber. Tendremos que seguir caminando. O corriendo. Tú lo has dicho. ¡Leon! ¡Da marcha atrás! ¿Qué? ¡Joder! ¡Claire, sal! ¡Sal ahora! ¡No puedo! ¡Agárrate!
¿Estás bien? ¡Sí! ¡Estoy bien! ¿Qué tal tú? ¡No puedo quedarme! ¡Es peligroso! ¡Joder! ¡Sigue tú! ¡Te veré en la comisaría! No puedo quedarme. Debo irme. Parece el fin del mundo. La comisaría. Ya casi estoy. Vamos, Chris. ¿Dónde estás? Joder. Dentro también hay. David, Marvin, ¿me oís? Hay una salida. Está aquí. Enviad refuerzos. Pasillo este. Tengo que ayudarle.
estás. Concéntrate, Claire. Concéntrate. ¿Bien? Sí. Se acabó. Por ahora. Marvin Branagh. Gracias. Se ve que alguien te ha enseñado bien. Sí. Puedo arreglármela sola. Vamos. ¿Nadie sabe cómo empezó? Hay muchas teorías. Pero lo que es seguro es que este sitio está plagado de zombies. Sí, me he dado cuenta. No la pierdas. Por si acaso. No voy a quedarme mucho. Me iré cuando encuentre a Chris. ¿Eres hermana de Chris? Sí. ¿Por qué? ¿Sabes dónde está? Está de vacaciones. En Europa, desde hace semanas. ¿Vacaciones? Eso es genial. Pues te diré más. Parece que hay una salida a través de este pasaje. Bien. Deberíamos ir a un hospital. Oh, no, olvídame. Puedo cuidarme solo. No, no seas ridículo. Necesitas ayuda. Escucha, Claire. A salvo para que puedas ver a tu hermano. Toma. Lo necesitarás. No, vas a necesitarlo. Ten cuidado. Si ves a una de esas cosas, no importa quiénes fueran, no dudes. Acaba con ellos. O corre.
¿Quién va? Thank you.
down.